Ok, Violeta, ya nos vamos. Ahí tenemos mantequilla. Nuestra taza. Tenemos que llenarlo de azúcar. Justo lleno. Y echarlo. Y ahora, con nuestras manos, vamos a mezclarlo. Entonces, asegura que lo limpias y vamos a mezclarlos. Así. Así, mezclándolo con el azúcar. Y otra vez, y otra vez. Limpia las manos para que no quede nada y toda la mantequilla y el azúcar está dentro. Así. Todo. ¿Lo ves? Bien. Ok, una vez que esté mezclado con las manos, tenemos que mezclarlo muy muy bien. Es clave que se quede toda la azúcar y la mantequilla bien mezclada. Entonces, con eso, mezclarlo. Así hasta se queda bien mezclado, ¿ok? Ok, como hemos hecho con el azúcar, vamos a poner la harina, así. Uno. Y cuatro. Ok, Violeta, esta es la parte importante. ¿Qué tenemos que hacer? Es mezclarlo con nuestras manos hasta que sería como pan rallado. Se va a parecer pan rallado, ¿vale? Pero solo con los dedos. Ok, nos vamos. Muy bien. Ok, ahora vamos a amasar la masa. Nota que es como pan rallado, pan rallado. Y ahora vamos a amasarlo. Pero igual, Violeta, tenemos que hacerlo muy suave, si no, se queda como ladrillos pesados. Entonces, muy suave. Así está, mi madre está apretando, pero suavemente, juntándolo. Juntándolo, pero suavemente. Ahora vamos a tomar el rolling pin, no sé cómo se llama en español. Y otra vez, no queremos que lo pegue que se pegue a la masa. Entonces vamos a ponerle un poco de harina y azúcar encima. Y ahora también es muy importante que lo hacemos suavemente. No vamos a poner nuestro peso encima, pero tampoco vamos a hacerlo tan ligera. Entonces, poco a poco, pero no con tanto peso. Si la masa está un poco más seco que eso, tendremos que poner un poquito más mantequilla. Si la masa es demasiado líquido o como una pasta, tendremos que poner un poco más harina. La idea es que vamos a hacer galletas así. Okay, queremos un rectángulo grande.
Ok, una vez que está hecho, vamos a tener un rectángulo. Y ahora vamos a cortarlo. Uno por el medio. ¿Lo ves cómo están? Bien. Estos me voy a echar porque son demasiado pequeñas. Tal vez si quieres puedes probar eso porque no están dulcísimo. Y esto se llama cookie dough. Voy a meter este dentro del horno, pero puedes utilizar cualquier cosa. Hoy voy a utilizar papel de mantequilla. Pero si no tienes papel de mantequilla, tomas un poco de mantequilla y lo pones encima así de eso. Vale, así está terminado. Y ahora vamos a dejar las galletas encima. Ok. ¿Ves cada galleta, la masa está ahí? Si tienes que hacer dos o tres de esos, está bien. Asegúrate que hay espacio dentro de cada uno, porque cuando están en el horno se crecen un poco. Vale, una vez que están listos, que sería más o menos 20 minutos, vamos a sacarlos. La diferencia que vas a notar es que estas galletas van a ser un poco más marrón, no tan blanca, un poco más moreno de arriba, y si lo tocas no están blandas, están un poco crispy. Pero tienes que dejarlos para que se enfríen, ¿ok? Que vamos a dejar la galleta, hemos puesto un poco de azúcar para que no se peguen. No hace falta todo, solo la mitad. La otra mitad queda para nosotros para comer. Las he hecho esta la última vez.